Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Buenas noches, seguimos en BTV Noticias, en este espacio ADN, además de noticias, espacio de análisis con Raúl Ponce de León. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo le va, Gabriel Pereira? El gusto de reencontrarnos. Bueno, el gobierno tenía que salir. Ya era, aguánteme, no, no me dejan, claro no, que sí. Ni presentar. No, pero usted. Mira, voy a hablar y ya. El gobierno tenía que salir porque era vos populi, que el tema de la inflación, el tema de la carestía, el tema de la crisis, estaban desfilando todos los socios de la coalición por el casa de gobierno, haciendo propuestas a cuál de ellas más irresponsable, permítame que le diga. Tiene que salir. Salió 2% para los públicos, 3% para los jubilados, a cuenta de. No quedó nadie conforme. El Pichinete por poco, los empresarios por mucho. Diego Labat decía en el bloque anterior que las críticas que recibió de algunos economistas independientes de que el gobierno entra en una contradicción por una política monetaria contractiva, con tasas de interés cada vez más altas, y una política salarial de gasto público y fiscal expansiva, parece ser una contradicción. Labat dice, una cosa es a mediano plazo, otra es una coyuntura, está planteado el tema. Sí, el jueves pasado hacíamos referencia a la presión que a la interna la coalición se estaba generando sobre el gobierno, independiente de la presión del PCNT y del Frente Amplio. Y la prueba está que el lunes, día feriado, en la tardecita, se convocó a esta conferencia de prensa donde anunciaban lo que tú decías, ¿no? Y era obvio, del PIT-CNT, del Frente Amplio, no se iba a estar de acuerdo, porque es bueno recordar que en marzo de 2020, cuando asume la nueva administración, y enseguida la pandemia, el Frente Amplio y el PIT-CNT se pusieron del otro lado a cuestionar permanentemente las políticas del gobierno. Ese es el juego de la oposición, como lo hicieron blancos y colorados cuando el Frente Amplio era gobierno. Sí. Y pretendían cambiar un programa de gobierno que fue el que ganó. Y no ocurrió ni va a ocurrir. Obvio. En la medida que se mantenga la mayoría, ¿no? Total. Y para eso actuó la calle, para mantener las mayorías, porque de alguna forma concilió la voluntad de los líderes principales, sí. Aguinetti, Manini, sí. El propio Mieres, y lo manejó en un ambiente absolutamente discreto, el presidente de la calle, la ministra de Economía y el director de la OPP fueron los tres pivotes y algunos asesores directos. Ni siquiera Pablo Mieres estaba, digamos, en las negociaciones previas. Se enteró como líder del Partido Independiente, como fue citado sí. en la tardecita. Sí. Y ahora está la medida. El PIT-CNT y el Frente Amplio dicen es insuficiente. Por supuesto que lo ves, no, ni se sabe. Pero eran las reglas de juego del año pasado, el 2020, cuando la economía se cayó como un piano y se pactó el periodo puente, que iba a haber pérdida de salario para mantener la fuente de trabajo, se priorizó eso en aras de mantener la economía funcionando. Eso, según el gobierno, lo hizo y por eso es que ahora liberan a cuenta. No es que esto genere más inflación, porque no es más plata que saca las finanzas del Estado. No son 125, 130 millones, que es el cálculo de estas medidas. No son agregadas, son a cuenta de. Sí. O sea que ya estaba programado, estaba sí. en el programa sí. financiero del gobierno esto, ¿no? Bien. Y bueno, se trata de alguna forma, compensar la caída en salarios y en jubilaciones. Eso es una. Está bien, es así. Vamos a ver tres gráficas, a ver. Para la opinión de algunos economistas independientes. Vamos a las gráficas. La primera de Gabriel Odone, donde dijo, bueno, estas medidas no contienen soluciones efectivas y duraderas para el núcleo duro de la pobreza, jóvenes y niños. Es un pacto para quienes integramos el sistema. La segunda gráfica, Pablo Rosselli, Pablo Rosselli. La expansión del gasto público anunciada no está dirigida, una vez más, hacia los hogares más pobres, donde en general no habitan pasivos ni funcionarios públicos. Otra mirada la dio Javier Daedo, que fue subsecretario de Economía durante el gobierno de la calle Padre. Insólito giro de gobierno, solo explicable por procurar mantener la cohesión de la coalición. Acá va por otro lado, ¿no? Pero me quedo con los dos primeros consideraciones, la de Odone y la de Rosselli. Uh-huh. Cuando decimos, la situación está complicada, hay gente que la está pasando mal, no estamos hablando básicamente de los sectores integrados, estamos hablando de la gente que de verdad la está pasando mal. Donde no puede acceder ya. Sí, pero los que se movilizan son COFE, el PIT-CNT, los sindicatos organizados, sí, y esos son los que presionan. Los integrados, tal. La otra gente. ¿Usted qué me dice entonces? ¿Que el gobierno cede a la presión y de alguna y no forma, a la necesidad? Lo decía también Gabriel Odone, es el mecanismo de convivencia que tienen los uruguayos, de toda la sociedad, que va articulando soluciones paliativos para ir llevándola. Lo que el gobierno dice, lo decía ayer Isaac Alfie,
Si usted mira lo que fue la asignación agregada de recursos en la rendición de cuentas, fue para primera infancia. 50 millones de dólares agregados a los programas sociales. No digo que no. Que está, bueno. No digo que no. Pero entonces... No digo que no. Lo que estoy diciendo es esto. Hay que ver toda la película. Sí, pero esta película, este capítulo de la película... beneficia a funcionarios públicos que durante la pandemia no perdieron un puesto de laburo, nada. No les cortaron las horas, nada. No les cortaron el sueldo. Son los privilegiados de siempre distancia. Que sabemos cuáles son sus privilegios. Bien, aumento para ellos. Los jubilados, vamos a decir que son ricos los jubilados. No, no son ricos, pero son 10 veces más ricos encima de los 65 años que debajo de los 18. Tercer año. Entonces, ¿quiénes son los más necesitados en este momento? ¿Quiénes? Bueno, en los sectores más pobres, los niños, pero hay políticas, el gobierno dice que hay políticas asociadas a eso, y te reitero, primera infancia, fueron 50 millones adicionales a todos los recursos que hay. Pero acá se trata de políticas puntuales, coyunturales, para enfrentar este momento señor. De inflación, bueno, de carestía, este momento. No entiendo por también, qué. También... A ver, perdóneme. No entiendo pero por faltan qué. Medidas complementarias, bueno, que no salieron. Las complementarias, bueno. ¿Por qué no me las dice primero? Ah, si son las más bueno, urgentes. Pero eso, yo no soy no el gobierno. Primero porque no joden a nadie. Porque bueno, en la porque periferia, son más complicadas no joden a de nadie. Asignar los recursos directamente. Y mejor responder a los socios de la coalición y al Pitch NT y a los empresarios no, que bueno, a los de la periferia. Obviamente. Los jodidos de siempre, Raúl. No hay... ¿Nos vamos a la conferencia de la intendenta? Sí. Estamos con la y lo dejo que reflexione un poco más. Voy a pensar. Vamos a intendencia. Bueno... Sí, este es el tema del momento. Se puede quejar la intendenta, pero esto es un fracaso del sistema político. Es un fracaso de ella. Y sí, de su gestión. Porque... Ella fracasó donde Orsi no. Ella fracasó donde Daniel Martínez en el pasado no. Fracasó en la negociación. Habrá sido de buena fe, no dudo que haya sido de buena fe, pero fracasó. Fracasó el sistema político. ¿Y quién paga? ¿Quién paga? Y la gente, los ciudadanos. Los también, más pobres también, obviamente, ¿no? En el tema de saneamiento, los más pobres. Se le había dicho a la intendenta de que no había negociado con la humildad y bajar a tierra y reunirse con los ediles y remangarse. Siempre tuvo enviados y esa fue una cosa que generó ciertas reticencias. Pero bueno, esto es lo que hay, traza la línea, nosotros los que hacemos política bien y los otros, ¿no? También es un poco... Sí, o sea, lo vimos con el referéndum, lo vimos con la ley de urgencia, sigue fracasando el sistema político en ponerse de acuerdo en temas de... Estos son temas importantes. Hay otros también. Y bueno, nacionales. No se termina el mundo. Se hará otro proyecto, se verá conciliar no, Raúl, y si se. Pero no es que se termine el mundo. Bueno. Es la actitud del sistema político que seguimos viendo de que en los grandes temas que importan a la gente no logran niveles mínimos de acuerdo. Es cierto. Pero esto, sí, absolutamente. Tremendo, pero bueno. ¿No? Pero bueno, Raúl. Pierde Montevideo, eso ni que hablar, ¿no? Sí, pierde la gente. Es así. Bueno, le agradezco. Queda pendiente el cierre el otro. Dejaremos que decante un poco más las medidas lo a ver qué se conoce. La semana que viene, hoy hubo reunión del PCNT con el ministro. Sí. Exigieron del ministro de Trabajo, le pidieron algunas cosas más, como ver el salario mínimo nacional, en fin, a ver si se resuelve algo de eso, y viene el primero de mayo, ¿no? Lo espero el jueves. Lo espero. Gracias.